Chisme, cuénteme chisme, cuénteme chisme, cuénteme, cuénteme, cuénteme chisme Buenos días querido público, ¿cómo están? Bendecida mañana para todos ustedes, listos con un día más y una semana más aquí en mi chismecito, gracias por acompañarme como todos los días como ven, yo les había platicado que el foro iba a estar o el escenario un poquito diferente, lo que pasa es que pues no estoy en la Ciudad de México como les contaba, me tuve que salir unos días de por allá porque, bueno, pues estoy con un tratamiento por la bronquitis que les platiqué, que gracias a Dios voy muy bien, sí me sirvió mucho salirme de la Ciudad de México, porque pues es cierto, tiene mucha lógica lo que dicen los doctores, dicen, a ver, Mich, pues de nada a estar tomando el tratamiento, si vas a estar este, respirando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, pues bueno, estoy aquí en casa de mis papás. Y ando por acá muy contento, es una zona costera, obviamente el aire está más limpio y bueno, eso me tiene muy feliz y muy contento, puedo respirar muy bien, puedo, ayer me dormí en la tarde, chicos, lo que nunca en la Ciudad de México puedo, ayer me pude dormir un ratito en la tarde, entonces bueno, pues vamos muy, muy bien y, y mis pulmones están limpiando estoy, ahora sí que perdón, no quiero ser tan explícito, pero pues digamos que pues las flemas están saliendo. Entonces, bueno, pues está limpiando el organismo afortunadamente. Y eso es gracias a Dios. Y bueno, también gracias a todos los doctores que han estado. Pero que creen? Oigan, de sope yo me tenía que hacer una placa este de mi tórax y de repente pues fui al laboratorio y todo. Y pues no nada más me hice la sangre y me fui. Se me olvidó hacerme lo del tórax. ahí no, bien tonto, pero bueno, ya regresando me lo haré porque sí es importante tener esos, esos estudios. Y bueno, pero todo súper bien. Gracias a Dios, querido público. Oigan, y gracias a todos los que me han escrito para mandarme su buena vibra, mensajes. En verdad, muchas gracias, porque yo qué haría sin ustedes. Obviamente, pues el güerito no vino, el güerito se quedó a trabajar en la Ciudad de México, él está trabajando, pero bueno, pues este ya nos veremos en los próximos días, él sabe perfectamente que es un tema de mi salud, así que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, tenemos un programazo como todos los días, que vamos a tener el día de hoy? Oigan, nombre pues no le partieron su mandarina en gajos al pobre de Adran Marcelo, ya ven que después de toda la polémica en la que ha estado envuelto Adran Marcelo por haber, este, hablado feo de la gente gorda, bueno, de la gente pasada de peso no quiero ser, este, yo tampoco despreciativo, eh, bueno, pues de repente, pues se lo pusieron como camote, tenemos las imágenes más adelante y además, oigan, fíjense qué horrible es ver que de repente eh, un hombre llega a ser tan barbaján y tan grosero con una mujer, incluso llegar hasta los golpes. Hablamos de una chica de la nueva Sonora, que se llama Heidi Infante, que de repente estaba dando un show en la Ciudad de México y llegó un tipejo que la agarró, le agarró sus partes íntimas y aparte la golpeó. O sea, tenemos todos los detalles para que no se lo pierdan. Eso me tiene... Muy asustado ese tipejo, no, y aparte tienen que ver lo que dijeron las autoridades, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Pero bueno, se los tenemos más adelante para que no se lo pierdan, querido público, también va a estar fuerte. Además, Andrea Legarreta y Eric Rubin, yo creo que es pura farsa eso de su separación, yo creo que definitivamente por algo lo están haciendo, es un, yo creo que es una reverenda mentira porque tienen que ver cómo los tomaron este fin de semana. Y aunque ellos hayan dicho que iban a seguir juntos y que iban a ir a todos lados juntos, Discúlpenme, pero entonces, pues no está ahí sano el asunto mentalmente, porque para la fiesta del suegro juntos, no, hombre, tenemos la información para que no se lo pierdan, no sé qué piensen ustedes, pero para mí esto cada vez está dando, se está aclarando más y esto se me hace meramente una estrategia para algún proyecto que traigan. Ya, claro, ya lo estoy pensando así. También hay información de quién más... No, me está muy bueno el chisme. Tenemos de todo el de, del último adiós a la señora más Serrano. Tenemos información también de Edwin Cass. no que estaba ya separado de la mujer. No, tenemos bastante chisme para que no se lo pierdan. Aquí es mi chismecito, querido público. Así que a partir de este momento, darle like al video, compartan es súper importante. Y recomiéndenos. Acuérdense que la mejor publicidad es la que se hace de boca a boca. Y ustedes son los primeritos en darnos, pues, obviamente, siempre, este... Pues, la buena vibra. Así que quédense con nosotros. Gracias a todos los que están conectando. Gracias, gracias a todos los que nos están conectando. Muchísimas gracias. Y ahorita nos vamos con saludos, pero antes nos vamos con la nota de Dios que le regalo con mucho cariño. Y esta dice así, que por taller que la iglesia a pedir por mi salud. Y dice, yo estoy contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Amén. Si ¿sí lo crees, lo creo, lo creo definitivamente. Sé que cualquier batalla que tú estás pasando, que yo esté pasando, el Señor está aquí con nosotros al lado. No está arriba del cielo allá. No, 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 él está aquí con nosotros, él está peleando por nosotros, él está ganando terreno, este, enfrente de ti, eh, librando las batallas que tanto necesitas tú, este, ganar. Así que no te preocupes, ninguna mala vibra, ninguna envidia, que seguramente hay muchas alrededor de uno, este, ninguna, alguien que en su mente perversa te quiera hacer sentir mal o, Nada de eso te va a pasar. Y ayer algo dijeron bien bonito en la iglesia que me encantó. La verdad es que la pastora lo dijo muy bien: dijo, olvídate que las circunstancias y los sentimientos te ganen. Eso no va, eso no va. Que, te, que mejor gane tu fe a Dios. Y si sí es cierto, porque van a haber momentos en los que vamos a estar temerosos, en los que a lo mejor todo está apuntando en que no se va a llevar algo a cabo. A lo mejor todo está apuntando, no, se, no te dieron, no sé, no, se, no, no te autorizaron tal cosa, no te dieron tal permiso. Dices, todo está apuntando a que no se va a hacer, no, que las circunstancias y los sentimientos no te, no, no te desmotiven. No, 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 en verdad, eso ya lo dijo la pastora y en verdad me encantó. Mejor confía en, en que Dios lo va a hacer. Y es una realidad que dio público. Así que tengan mucho en cuenta esto, que los sentimientos y las circunstancias no... Eh, hagan que tu ánimo y tu fe decaiga. Por más que estemos viendo que las cosas nos están dando, no, chicos, no creamos en eso. Vamos a creer en que sí se va a hacer y que sí se va a dar. Así que, amén, amén y amén. Ahora se lo regalo con mucho cariño para que lo tomen en cuenta y sea su lección de esta semana, preciosos, ¿eh? Ya se lo saben ahí. Oigan, y bueno, pues nos vamos rápidamente con saludos. Me encanta, gracias a toda la gente que se está conectando. Miren, ¿quién está por acá? Nosotros tenemos por acá Silvia Valderas, está con nosotros. Este Caracola, Nitsi Duarte, Ana Lilia Juárez, María Romero, Eli Cázares, Verónica Ramírez Abundis, Marilena Ábalos, Ira, Iraíz González, Erika Toral, gracias. Rosa Espíndola, Verónica Ramírez eh, Abundis, bueno, ya la saludamos, qué bueno que ya estás mejor, nos dice, gracias, Berito, te quiero. Ceci Romero, Norma Olvera también está con nosotros. Carmen Uría, Zoe, Giselle Mayo, yo veo tus programas, Mitch, casi no comento, qué bueno que ya estás mejor, bonito día y que te mejores. Gracias, Zoe, muchas gracias. Lilia Cerú, buenos días, Mitch. mi hijo también se enferma mucho de alergias y vives en Ciudad de México, hermosa, es que está muy cañón, la verdad, pero bueno. Wendy Vive también está con nosotros, Samutsu Samutsu, Magali Falafox, este, Rosalba Carrillo, Subus López, Delia Pernia. Susana Navarro, Zenaida Ortega, Diana Vázquez, Dani Boy, 216, también está con nosotros. Que nos mandan saludos desde Kentucky, de parte de Fanny y de Dani Boy. Gracias, gracias, Machis. Oigan, Machis, desde la que doy Liliana, pero en verdad Machis es un nombre que lo quiero empezar a usar con ustedes, como decirles este, comadres o amigas Machis, ¿no? Porque así luego en mi, allá en mi tierra se da mucho el decir, ¿qué onda Machis? ¿Cómo están? Entonces Machis, los vamos a, vamos a decirnos Machis, ¿ok? Felipe Castro, gracias por saludarnos, Eli Cázares, Verónica Vázquez, Alaska Moreno, Bastet Bu también está con nosotros, Loren Zavala, eh, Grisela Galindo, Lupita Mora, eh, Oscarín también está con nosotros, gracias Oscarín, David Israel Canul Pérez también está con nosotros, María Elena Pérez Arana, Patricia Obregón, Norma Romero, ay, somos bastantes conectados, oigan, gracias a todas mis machis hermosas, gracias por estar aquí, machis. Este, Sandy Barrones Arangón, Raquel Trujillo, también tenemos la Nifunifa Me estaba escuchar esto. y tengo la consulta con el cirujano que le va a operar la vesícula, que, que le va a operar la, la vesícula, Y anoche no podía dormir de los nervios y miedo. Saludos y bendiciones, Nifunifa, No, hombre, Nifunifa, tranquila. Que los sentimientos y las circunstancias te, te hagan doblegarte. Para nada, el Señor está contigo y va a ser una, una operación de mucho éxito. Y el más, el problema va a ser menor de lo que tú pensabas, vas a ver esperan él. Bueno, muchas gracias, a Dayan Ramírez, Araí Santander Jaime, Adrián Trujillo Uscanga, Marta, ahí somos bastantes, Sugus López, felicítame porque fue mi cumpleaños 48 como Rosy Rivera. Sugus, muchas felicidades, espero la hayas pasado muy bien. Te mando un happy verde, un sapo verde, como tú quieras. Ojalá y Shea lo esté viendo. Te mando un beso. Besos, amigo, felicidades, espero que la hayas pasado muy bien. También este, aquí estoy, dice Guadalupe Ponce Velasco, besos. Ay, gracias a todos los que te están conectando, somos bastantes, bastantes, ya vamos para casi mil. Mucha. Ay, saludos desde Querétaro, Serena, San Juan, Pues yo este fin iba a ir a, a Querétaro, Selena. te cuento el chisme. Yo ya me iba para Querétaro y ya hemos seguido y yo, ya teníamos este hotel y todo reservado, pero pues por el tema de que me pidieron que me tuviera que salir unos días a un lugar costero, pues ya no pudimos ir, me tuve que venir este para acá con la familia, pero bueno, aquí andamos muy contentos y muy felices. Así que, ¿qué les parece, querido público? Eh, mis queridas machis, ¿qué les parece, machis? Y nos vamos ya con la información, porque eh, pues hay bastante chisme y luego nos come el tiempo. Oigan, pues, ¿qué les parece si nos vamos con Cristian Nodal? Porque Cristian Nodal, pues ya ven que, ay, que les cuento un chisme que ya grabó colaboración con Enrique Iglesias, ya grabaron un tema tú, estos dos juntos, estos dos grandes artistas, porque Nodal es un gran artista al igual que Enrique Iglesias. Una cosa es la vida personal de los artistas y otra cosa es cómo eh, desempeñan su trabajo y Nodal y Enrique son unas estrellotas, la verdad. Entonces, ¿pues qué creen que ya grabaron un tema juntos? Es hasta lo único que es el momento. Que ya tienen tema juntos y ya más adelante, yo creo que estarán soltando en sus redes sociales de qué se trata, pero bueno, pues ya hay colaboración entre ellos que la grabaron en estos días. Pues les cuento que, ¿se acuerdan que había cancelado un concierto en Puebla, Cristiano Dalí? Todos lo empezamos a criticar: de que ay, qué payaso por andar con la cazú ya le anda valiendo gorro sus presentaciones, ya nos a los mexicanos, como que. Este, le estuvimos tirando fuerte a Cristian Nodal, porque pues, no era la primera vez donde ya lo habíamos cachado que, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, en qué país fue, ¿Donde ¿Panamá o Colombia? ¿Donde fue? ¿Venezuela? ¿Chile? No me acuerdo, uno de esos países que les mando un beso a todos estos países tan hermosos, en donde Nodal iba a cantar y no cantó porque lo eh, inventó que, ay, es que no, por cuestiones de logística, cuando un día antes había, lo había cachado poniéndose una guarapeta en un bar con una güera y pues por eso no llegó. Entonces, pues ya como que crea fama y echete a dormir. Entonces de repente, pues dijimos, Mta, pues volvió a cancelar en Pola. Pues qué creen? Me gustó mucho que la gente de Nodal sacó un comunicado en donde explican lo que pasó y que están totalmente... Eh, diciendo que fue ajeno la cancelación por Cristiano Odal. Mira, dice por acá Ciudad de México a 3 de marzo del 2023, a los medios de comunicación y público en general queremos dejarles saber que debido al incumplimiento de la empresa organizadora, eh, a de la que todavía cuatro meses después no hemos obtenido respuesta sobre el concierto que se iba a celebrar el pasado 18 de noviembre del 2022 en el estadio Cuauhtémoc de la Ciudad de Puebla, Cristiano Odal y su equipo decidió tomar acciones personales. Y por este medio queremos informar eh, a nuestro artista, que nuestro artista Cristian Odal reembolsará de recursos propios, híjole, cada boleto adquirido por su público y ya que tanto, ya que tanto nuestra empresa JG Music como Cristian Odal nunca han quedado mal con sus seguidores y ha llegado a un acuerdo con la empresa. Emisora de boletos para que el público reciba el reembolso total de su dinero. Bueno, pues ahí explican cómo está el reembolso. Obviamente, esto habla muy bien de Cristian Nodal, porque eh, vemos que es un artista que está preocupado por, eh, por su público, o sea, que le, que le preocupa lo que pueda hasta que el público no se vea afectado tras esta cancelación, que él asegura que no fue por causa de él, ¿no? Y a ver, y aquí mientras la otra, la, 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 el, el, el empresario. Y es la verdad, el empresario nunca dijeron absolutamente nada, pues si sí podemos creerle a Nodal que este, esto haya sido por algo ajeno a él. Pero miren, qué bueno que está devolviendo el dinero, aunque no le corresponde. ¿eh? O sea, esto sí hay que aplaudirle porque rara vez vemos a un artista que de sus propios recursos devuelvan el dinero de algo que no fue error de ellos. Entonces, pues la verdad, esto deja muy bien parado a Cristian Nodal, nos da mucho gusto y qué bueno que el ganón va a ser el público y que le van a reembolsar. Este, su dinero, aunque yo creo que Cristian sí debería tomar acciones legales en contra de esta empresa organizadora, porque pues ahora sí que ya, ya, ya tuvo una pérdida, ¿no? O sea, ya en este aspecto ya Nodal tuvo una pérdida y pues no se vale, porque si no fue, por, pues hay que ser justos en esta vida y si no fue por él, entonces pues eh, ahora sí que pues que emita una acción legal. En contra de estas personas, porque pues tampoco se vale que el que esté pues, perdiendo su dinero, pero eso habla muy bien de él. Así que, bien por Cristian y Donnelly, qué bueno que lo aclaró. Dice, por acá, ¿dónde andas, Mitch? Me acabo de levantar aquí en Los Ángeles. Ay, allí, qué que envidia, que andas allá por Los Ángeles. Yo ando por acá, en las zonas costeras. Dice la bonitilla, hola, Mitch, paso a saludarte y hoy te di like. Me salí de tu canal desde que dijiste que el INE no se toca. Bye. Ah, bueno, <laughs> este, qué linda, muchas gracias, la bonitilla. Norma Romero, tú tranquilo, yo ya llevo tres y de la vesícula, es más rápido lo que tú crees y te protege. Dios está aquí y de, y, y de maravilla, hermana, exactamente. Ana Hernández, apenas voy llegando, ¿qué pasó con Nodal? Si va a ser papá, pues hasta el momento sí, Anita, no, no ha habido algo que contradiga la información y hasta el momento. Porque acuérdense que él quería ser papá a los 24 años, entonces por eso ya, ahí está la cosa, machis. Oigan, este, pues bueno. Ahí tenemos a Cristian Nodal. Ya ahora nos vamos a ir. No sé si vieron la... Eh, ahora sí que pues el último adiós y cambiando abruptamente de tema que le dieron a nada más y a nada menos que a la señora Irma Serrano en su teatro Fru Fru este fin de semana por parte de amigos, su sobrino, de toda la gente que la ha acompañado. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estas imágenes, eh, si quieres, este donde le dan el último adiós a la señora Irma Serrano con un homenaje muy bonito en donde pues hubo grandes personalidades acompañándola, ya saben, los que sí eran amigos y los figurosos, ¿no? Los que nada más le hablaron una vez en su vida, pero ya se sentían íntimos de la señora. Entonces pues ahí también estuvieron, pero bueno, estuvo este, muy padre y vamos a ver un poquito lo que se vivió en este último adiós a la señora Irma Serrano. Gracias. En el teatro Fru Fru, en el escenario, y vemos esta imagen donde sale muy guapa doña Ana Irma Serrano, ahí están las cenizas, pusieron por ahí flores blancas, hay seres queridos abrazaron, no estaban con... que se me hace muy extraño que haya estado, pues, eh, que ahora sí que le hayan ofrecido hasta la Virgen de Guadalupe cuando sabemos que la señora, pues, sus ideas religiosas eran algo muy opuesto, ¿no? A, a las cosas de Dios, ¿no? O al menos de nuestras creencias católicas, pero bueno, eso es muy respetado cada quien, pero bueno, ahí estuvieron este, personalidades del mundo del espectáculo político y empresarial, eh, de no haber estado ahí, eh, de, de, de la situación de doña Irma Serrano, ¿no? Ahí pues obviamente dieron muchos aplausos, incluso hasta llegaron a cantar. Y este fue el último Dios que le dieron a nuestra querida tigresa. Y una de las personas que estuvo ahí fue la señora Lin May, que asegura que tuvo una gran amistad con ella. Y vean, le preguntamos a Lin May, pues, ¿cómo era alguna anécdota? Por no resultó que compartieron un hombre, chicas, que eran de hermanas de leche, así como se dice vulgarmente, eran de hermanas de leche, y pues compartieron a un hombre en su momento. ¿De qué hombre se trata? Pues a ver qué nos dice Lin May, a ver si nos soltó la sopa linda, muy muy dulce. Para mí era la, una mujer muy guapa, muy buena persona. No tengo nada que decir de ella malo porque era para mí siempre fue buena persona. En el momento compartieron nombre por algún nombre, ¿Crees? compartimos ¿Cómo? algún nombre por ahí. ¿Andrés ¿Un político o alguien? No, no les puedo decir quién. Pero, sí, 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 no decir quién? Pero sí, sí. se ¿tú? pelearon yeah. por él. Porque se va a enojar conmigo. ¿Ah? ¿Se, ¿Se pelearon, pelearon por, él? Por, por él? No, no para nada. No Al contrario, lo agarrábamos de juego, porque... de risa. Pues nos gustaba el mismo. A lo mejor llegaron a un acuerdo para no pelearse por él. Exacto. Señor, ¿no ves el homenaje del pueblo? ¿Alguien más cerrado? ¿Mande? ¿Venos el de Irma, pero hay me encanta, y soy muy conmigo, porque, estoy muy contenta porque quiere con decir que más. todo el mundo lo, la, la queríamos, todo el mundo la queremos y la vamos a seguir queriendo. Va a estar en nuestro corazón siempre. ¿Qué le dirías a un pato Zambrano? Quizá a gente que no, yo no hablo de esas cosas. Yo, yo vengo a ver a mi amiga, a estar con ella. Y, y pues a despedirme de ella, yo de, de, de esas gentes no creo. ¿Qué le vas a decir cuando tengas la urna enfrente a Irma? Ay, no me digas porque siento que se me va a salir el corazón. ¿Qué opinas que López Obrador, el presidente, no ha dicho nada y siendo que ella siempre lo apoyó en vida? Pues ese señor ya sabemos que así es. Así es, es su, su forma de ser es así, no, 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 no nos va a extrañar lo que, que no diga, que, que no la la venga a despedir porque debería de venir, pero si no quiere Perfecto. venir, que no Gracias venga. Te amamos, linda. Bye. Bueno, pues ahí están las declaraciones de la señora Linné, que obviamente sí se ve que está perturbada, y que, ¿cómo no? A ver, eh, al final del día fueron mujeres contemporáneas, fueron mujeres que hicieron, se veían mucho en los foros de, 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 de grabación de cine, de televisión, y yo sí creo que había una amistad entre ellas. Ahora, ¿qué hombre fueron que se compartieron? ¿Quién sabe? A mí me da la impresión que fue Andrés García. A mí que fue el señor Andrés García, pero bueno, ellas nada más sabrán a quién habrán estado compartiéndose las machis, ¿no? Porque ahí andaban las machis muy amigas, pero compartiéndose al mismo galán. Ahora, el tema de que este, la señora Lin May, eh, eh, aparte compartieron un tiempo eh, memorable para el, el espectáculo del país, porque era cuando eran las bellezas del cine, de la televisión que todos los empresarios políticos daban todo por ellas y les mandaban regalos. Y es bien sabido que ellas vivieron mucho de, ese, de esa pues, galanura de, de, de sus hombres, ¿no? Que, que las iban a ver a los espectáculos. Y bueno, ahí está la señora Lin-May, que anda muy trabajadora, Lin-May, nos da mucho gusto, le mandamos un beso, nos da mucho gusto verla también, tan contenta. A mí me encanta Lin-May y qué bueno, que, que, que está, este pues, muy productiva, ¿no? Así que bueno, o sea, ahí está. Las declaraciones de la señora Estelín May, que bueno, también luego anda con los escándalos, ¿no? A todo lo que dan Pero, ¿qué creen, machis? No, hombre. No, hombre, machis. Esto se puso bien bueno porque, ¿quién creen que llegó? ¿Quién creen que llegó al último adiós a Doña Irma Serrano? Eso estuvo bien bueno. Pues no llegó José Julián. ¿Se acuerdan de José Julián que había.? Este, tenía un romance con ella y todo, pues apareció José Guglia que se ve muy bien, la verdad, creo que los años le sentaron bien. Y pues obviamente le estuvimos preguntando pues su sentir, pero me encantó porque él acepta perfectamente y lo dice abiertamente que esto no fue una relación, que esto fue una campaña de mercadotecnia como siempre, o sea, siempre lo habíamos sospechado y era bien sabido, pero nunca confirmado. Pues él nos platica, fíjense, me gustó cómo platicó este José Julián, tan abiertamente de que esto, pues fue meramente un circo, y habla bien bonito. Doña Irma Serrano, miren, vamos a ver qué dice, por favor. Una emoción muy importante porque ella, pues, primero fue mi madrina. Aquí vine yo a tocarle las puertas a este teatro para pedirle que me ayudara ¿verdad? En, en, en mi carrera, y pues surgieron situaciones muy diferentes. Más, sin embargo pues siempre le agradeceré muchísimo, que me dio muchísima, muchísima fama. Oye luego, José Julián, cuéntanos de este exacto, de, este de esta boda más agua que ustedes hicieron, que el público revivió a través de las redes estos últimos días, ¿cómo fue el ritual? Cuéntanos, ¿cómo le pediste matrimonio? Pues fue muy divertida toda esa historia, toda esa etapa que vivimos, la verdad ni yo me la imaginé, cuando de repente ya estábamos de novios, y luego de, 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 de hasta matrimoniados, ¿verdad? pero sabemos que fue una situación de publicidad la cual... Pues fue muy, muy interesante, una estrategia que ella me quiso este, ayudar de ese modo, y pues nos divertimos muchísimo con todo lo que sucedió en esos eh, dos años que, que estuvimos para arriba y para abajo, dando mucho de qué hablar. Oye, ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Después también se dijo que tanto el Pato Zambrano como Poncho Se aprovecharon, se aprovecharon de, se de ella, ¿tú qué, ella? qué opinas? Pues muy mal, si lo hicieron muy mal, digo, en sus conciencias queda, eh, yo por en lo personal... Yo siempre a mi comadre, que al final fue mi comadre porque bautizó a mi hijo, Emilio Julián, pues te, yo más bien le, le, siempre le di mucho cariño, mucho amor, la llevamos a divertirse, a pasearse Si ellos eh, tomaron algo que no era o la afectaron, pues en sus conciencias quedará. ¿Cuándo la fue la última vez que la... la viste? ¿Pudiste despedirte de ella? Sí, el año antepasado fue la última vez que la vimos aquí precisamente en el teatro. Estaba muy contenta, la vi muy bien, a la señora... Irma muy contenta, este, de su piel hermosa, y bueno, pues me dio mucho gusto. Y hablé con ella todavía un poco el año pasado. Todo el mundo coincide en esta personalidad tan fuerte. tienes alguna experiencia en donde ella te haya hecho saber que ha más Sí, por supuesto. Y estos días me he estado acordando muchísimo de tantas cosas. Alguna vez me llevé, alguna vez me llevé una buena bofetada, de verdad que ¿Te pegó? tenía su buen carácter, igual me la merecía. ¿no? ¿Por qué, ¿Qué le hiciste? Pues nada más me dijo que me pusiera a leer el libro de Carreño, imagínate nada más. Y sí, también más generosa. <laughs> si le pegó al presidente, si le pegó a Ah, cabra, pues ahí, imagínate. Para mí fue una caricia entonces. Julián, ¿conservas algún presente que te haya eh, regalado o irme en vidas? Sí, sí tengo por ahí un, un presente. Una vez me regaló una escultura muy bonita, una escultura que tenía en su casa que me encantó y se pues, la chulé y me dijo, pues llévatela, hijo, llévatela ahí. Estaba muy bonita y es un recuerdo inolvidable que tengo ahí en la casa de ustedes. Oye, entonces podemos decir que tú eres el viudo de Irma Serrano. Claro, claro, soy el viudo de esa historia, de esa historia de, de, de ¿cómo se podría decir?, de telenovela, de todos los medios de comunicación. Yo así le mencioné siempre porque estábamos en todos lados viviendo situaciones este, diferentes, ¿no? Cada medio decía, vamos a que pases por el alguna plaza comercial y, y me la, nos la llevábamos y nos divertíamos, íbamos de compras y pues era una nota, otra nota, otra nota y pues estuvo muy entretenido todo eso. No sé qué piensa que querido público, pero me encantó la manera en cómo lo habló José Julián, como muy respetuoso, como diciendo, a ver, ustedes saben perfectamente que esto no era verdad, como yo también lo sé, esto fue algo armado, la señora lo disfrutó, yo lo disfruté, al final fuimos grandes amigos. Este, lo disfrutaron, o sea, me gustó mucho la manera como José Julián, muy relajado, sin querer este, llamar la atención, sin querer colgarte, pues platicó su historia y lo que vivió, ¿no? El momento en el que pasó con Irma Serrano. Entonces, me pareció muy bien, se ve muy bien, José Julián, incluso a él batalló mucho en poder hacer como una carrera en el mundo artístico, me acuerdo que hasta. Este, el señor Juan Osorio le daba, le, le dio la oportunidad en novelas y pues no, no, no se pudo consolidar, ¿no? Pero bueno, de que, de que llamó mucho la atención tras su paso con la señora Aima Serrano fue lo más. Como sonado que pudimos, porque una canción que ustedes me, me preguntan a mí de José Julián, pues no me acuerdo, pero bueno, pues de que se dio a conocer, se dio a conocer. Miren, se ve muy bien. Sé que económicamente es un chavo que lo tiene todo, sé que es una, una familia, pues de dinero y que trabajan en empresas y eso, pues es este independiente y que bueno que, que la recuerda con mucho cariño. Oigan, por acá están poniendo que no es posible, <laughs> miren, están poniendo este. Que, que, que por qué el INME están criticando al INME, que por qué comenta el tema político. dice por qué evita flores, porque por el INME con esa cara de. Bueno, no voy a leer comentarios que hablen del físico de alguien, porque quedamos en que ya no. O sea, escríbanlos. Aquí yo no les voy a limitar y pueden poner lo que ustedes quieran, pero yo no voy a leer comentarios que hablen del físico de alguien, porque estamos tratando. Si, si lo reprobé cuando lo hice el otro programa. El Ventaneando, pues yo no puedo seguir con lo mismo. Entonces no, no pienso leer pro, este, comentarios que hablen o se burlen del físico de alguien, pero con mucho gusto pueden escribirlos. El chat es para ustedes, querido público. Este dice Mitch, tú lo has dicho, está perturbada salirme, es una inventada, dice Mari. A -a. Luego dice por acá: eh, me choca que politicen todo. El pato Zambrano y, y Poncho no fueron. Pues no, ellos están en, en, en Monterrey y es evidente que pues ellos. Pues les vale gorro, que yo público, así lo han demostrado, ¿no? Palomita dice: Ya le me chingado, le deseo feliz manita deseo eh, no diario, pero puedo escribir por siempre estas horas, estoy trabajando, nomás lunes descanso. Muchas gracias, Palomita, te mando muchos besos. Alma Pérez dice: Qué caballeroso José Julián, exactamente. Dice Ay, Michi, cada vez que veo el voto, me acuerdo del me dicen por acá. rey Ramírez dice: Qué despectivos algunos, pues sí. Mari Fran dice: La recuerda con cariño. Ay, Mari, especifica, manal. Blanca Tilano, saludos desde Veracruz. Besos machis hasta Veracruz, nos encanta Veracruz. Mich, qué hermoso te ves de azul, acabo de ver, ya dimila gracias. Y Bombello, y bueno, pues muchas gracias a todas mis machis adoradas que andan aquí con nosotros. Oigan, y bueno, pues esto fue todo lo que pasó. Y llegó más gente, pero pues como que lo importante fue esto que, que les menciono. Oigan, pero espérense que yo creo que Ana Bárbara, por andar yendo aventaneando, ya ven que me la sacaron bien rápido, doña Pati Chapoy la sacó porque tenía que irse a lo de Yadira Carrillo. Que fue una grosería para Ana Bárbara, obviamente, que las que ya rapidito, porque ya nos vamos con Yadira. Ay, Dios mío, pero bueno, pues les cuento que fíjense que nada más y nada menos que por andar yendo al lugar donde no, al foro donde el que no cae resbala, pues se resbaló Ana Bárbara en su concierto en, la, en, en el Auditorio Nacional este fin de semana. Ya ve que dieron conciertos, pues vean nomás, ay, mi Ana Bárbara andaba con el María Cheval bien guapa que se veía Ana Bárbara. Vestía de rojo espectacular, pero andaba baile y baile la mujer con el taconazo y no se nos cayó Ana Bárbara. Se dio un tremendo, tremendo resbalón, pero eso no impidió a la mujer que se que parara y se puso, se levantó a seguir cantando y a deleitar a todo el público este, del auditorio, que tengo entendido que fue lleno total, que le fue súper bien. Tuvo a, a, a Joy de Jessie en Joy, este nombre no, estuvo padrísimo con los conciertos por ahí, supe. Y que Ana Bárbara, bueno, muy entregada con todo su público, pero vean nomás el resbalón que se dio y se cayó de nachas la pobre mujer. Ay, no, Ana Bárbara, pues esperemos que no haya te haya provocado nada machis, que no te haya provocado, este, eh, pues como, pues que moretón, chicos, ¿no? Porque vean nomás, sí estuvo fuerte la caída, pero bueno, mira nomás a Ana Bárbara, se paró como las grandes, besos, mi Ana Bárbara, espero que ya estés muy bien y que no haya habido dolencias, mi machis hermosa, porque si te pegaste, feo. Oigan y bueno pues ya saben que el regroupero pues salió de la casa de los famosos, no ya vimos que lo sacaron, este como que saltaron mucho de él, el público no lo aceptó, como que no lo quisieron mucho el Regrupero, entonces pues papuá. pues qué creen pues sigue llamando mucho la atención, ya ahora el regroupero subió a sus cuentas que Manelik, o sea como que va a tener ahí una bronca con Manelik próximamente, quien también estuvo en la casa en la primera temporada, porque resulta que Manelik sacó un video donde Manelik le dice unas cosas bien fuertes. Y el regrupero le pone Manelik, si yo no me he metido contigo, ¿qué te pasa? Pues no es posible, como que ya sabe, ¿no? Haciendo controversia. Pero ¿qué le dijo Manelik? Chequenlo porque está muy fuerte. De los que peor, 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 pero, pero, peor, peor, me caen ahí. Y lo he dicho desde antes, desde que yo estuve en la casa, es el regrupero, no lo soporto, no lo soporto, no lo puedo ver en pintura. Me parece desagradable, me parece una persona... Es un pinche... Perdón, y a ver si no me van encima porque estoy diciendo eso, porque ya todo lo que digo les molesta y es ofensivo, pero si me... Ay, ay, Dios mío, no, estuvo fuerte, estuvo fuerte, pero bueno, también hay que respetar a la opinión de Manelik, o sea, Manelik. Ahora sí que, ahora resulta que uno ya no puede decir lo que uno piensa porque, ay, te critican, pues está bien, son los puntos de vista de Manelik. Ahora, algo que siempre voy a agradecer es que lo hagan a la cara, o sea, públicamente no, porque hay gente que en tu cara o públicamente habla maravillas de ti y a las espaldas te andan acabando. Entonces, bien por Manelí que lo dice este de una manera sincera, oye, pues no, no me cae bien el pero desde que yo estaba en la casa, no me caía bien, no lo soporto, es un tal por cual Está bien, lo está diciendo frontal la señora Manelí y ante eso yo lo aplaudo, porque en verdad cuántas personas no hay que andan este hablando maravillas este de uno o tuyas así para que los demás digan, "Ay, qué lindo", pero realmente a las espaldas es otra cosa. Entonces, yo apoyo cuando es este frontal ya a la cara y sincero. Muy bien por Manelik. Ahora, pues regrupero siendo un poco molesto porque pues dice que, ¿qué onda? Dice, yo nunca me he metido contigo, yo este jamás he dicho algo contra tuya, no sé por qué me estás atacando así, pero bueno, seguramente ahí va a haber un show de por medio este en los próximos días. Así que, pues bien para Manelik, le aplaudo que sea sincera porque también el regrupero cuando algo no le gusta lo dice abiertamente. Entonces, pues el que se lleva se es aguanta. Eso es lo que yo siempre he pensado y ahí está la información del regrupero. Oigan, chicos, y en otros temas, fíjate, bueno, vamos a saludar este a la gente que se que nos está conectando. Regia71. Hola, Mitch, buenos días. Saluditos cordiales desde Carolina del Sur. Besos, mi niña hermosa. Luna Morel dice: ¿Quién es esa manelí? Ella saluda Acapulco Shore, este machis. Ella salió de Acapulco Shore, entonces ahí estuvo ella. CBS, la fina que salió de Acapulco Shore, dice por acá. Andrea TM, esa mujer es una arrogante, se puso a quererse convertir en una chica sobre niña bien, jajaja no sé quién es Manelic, pero en esa foto se me figura a María Antonieta de las Mijeres de jovencita. Sí se parece. Sí se sí parece, tienes razón. Este Rosa María Muñiz Enrique, tan cerca del mante paisano, ay, eres paisano, los tiempos de TV son así. No es grosería tu... ¿Cómo? Tan cerca del mante paisano, ay, de eras, hay de eras paisano, los tiempos de TV son así. Ay, no sé, no entendí. Dice por acá, Manelí pudiera ser la twin de Miriam de la Academia. Ay, Palomita, sí es cierto. Sí se parece. Erika Blanco, saludos desde Cancún. Ya ven, aquí te doy un poco de sol. Ya fui, Erika. Hace el fin pasado me anduve por ahí en los Cancunes. Entonces, muy agradable, muy padre. Dice, eh, Carmen, ay ya hicieron su show anoche en el programa de la Casa de los Famosos. Está los... mm, bueno, pues para ahí están. Pues sí, para eso yo creo que se llevan al pero para nada haciendo show. Oigan. Este machis, ¿verdad? Que eh, andaban diciendo que Edwin Call ya se había separado de la mujer de Anaí, ¿verdad? Es lo que estaban diciendo. El bueno, más al menos es la información con la que yo me quedé: que ya no estaban juntos y que incluso. ¡Ay, gracias a Regia que nos manda tres dólares! Gracias, mi amor, Regia 71. Entonces yo me quedé con esa información: que ya andaban, este, ¿no? Que andaban súper peleados y que andaban. Pues yo creo que hubo por ahí un momento de... de, de, de los dos flaquearon y se hubo un momento en reconciliación porque ahora resulta que está embarazada Anaí, que está embarazada la Anaí, la, 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 la mujer de Edwin Cass y nos dice que va a tener, que es niño. Ya miren, aquí lo confirma, vamos a ver. Y pues ya andando aquí, ¿verdad? En el chisme, voy a aprovechar que hace mucho que no les hacía historias y todo eso. Pues, ¿qué creen? Sí voy a tener niño. Sí, no sé cómo pasó. <laughs> la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho examen de ADN desde mi bebito y nos hubieran dicho que era niña. Y no manches, ya tengo un montón de meses. Y aunque digan que me pongo almohada y que inventada y que ya saben, las mitoteros habladores. Este, pues no, aquí lo traigo y es niño. Y háganle como quieran. <laughs> Te voy a dejar Miren, estoy leyendo por acá que ellos, eh, eh, o sea, ella ya, o sea, ellos ya estaban embarazados antes de la separación, no más que habían run, run de que era niña, porque a ella le habían dicho que era niña. Pues no, ya le confirmaron que sí es, es, es varoncito y que y que está bien contento y que ayer incluso se fueron a cenar Edwin casi y la mujer. Pues qué bueno, no más que qué complicado, que no contabas que en tu separación pudiera salir embarazada la mujer. No, pues qué complicado, pero a lo mejor esto los une más. Que yo pienso, yo, Michelle, ¿verdad? Pienso que si ya estaba la separación platicada, si ya estaban ellos mal, que no por un hijo, este, que sea el motivo para volver. Yo pienso que no, porque, a ver, sería solamente engañarse. Van a estar bien un rato y luego ya cuando llegue el chamaco y todo, van a volver a estar como antes. Entonces... Si yo creo que esa separación ya estaba planeada, que sigan con ese rumbo, con ese trayecto, que obviamente él cumpla como papá, ¿verdad? O como seguramente lo hace Edwin Cass porque eso tengo entendido que es muy buen papá, pero este, pero pues cada uno por su camino. Eso es lo que yo pienso, a lo mejor son muy cruel, pero sí creo que si ya, este, esto estaba pl planeado, hablado, de que ya estaban separados por un bebé que no regresa, eso es lo que yo pienso, ¿no? Mira, dice Mireia Arias, un hijo no arregla el matrimonio, los problemas son de pareja, no por los hijos. exactamente, eso es lo que yo pienso como tú, hermosa, mira, dice Carmen Urias, anoche ya andaban cenando juntos todos después del show, regrupero, ¡ah! que regrupero pero y leida y todos, mira, mejor les dio gusto a los dos niños y niña, Lucy Peña, pues no sé, yo pienso que si no eh, ya estaba la, sepa la separación ahí ya hablada y todo, pues yo creo que no, no, no deberían de retomarlo o seguir juntos por un bebé. Eso es lo que yo, yo pienso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ellos estaban separados y regresaron, y ahí fue donde ella quedó embarazada y ahora volvieron a separarse. Él ay, es que esto nada más con una costón se arregla a la gente, pero no es así. Los chamacos, póngase condón por lo menos. Oigan, y nos vamos con este tema, este. Ay, no machis, este tema sí está bien fuerte porque. Este, fíjense, hay una chava que, de un, de, de un grupo que se llama Nuevo Sonora, que se llama Heidi Infante, ella es la nieta, este, hermosos y hermosas, de Pedro Infante, entonces le anda haciendo la cantada a la mujer, ¿no?, le anda haciendo la cantada, entonces, hay un grupo, una propuesta padre que se llama eh, Nueva Sonora, y, y, y se presentaron ayer en, en la Ciudad de México, ¿no?, estaban haciendo un show, y ahí estaban, ¿no?, y la Heidi bien cante, cante, baile, baile, y de repente vemos que se puso ahí como empezó a pasarse por el escenario un tipejo, que la verdad, yo no sabía si era, yo, yo pensé que era, o sea, yo viendo, pues creí que era parte del, del grupo, ¿no? Pero yo no sé qué pasó ahí, que de repente este tipejo empezó a molestar a Heidi. Mira, estamos viendo el tipejo de la boya blanca, ya está canticante, ahí la vemos, piernaza y todo de la Heidi Infante. Y este muchacho, el de la boina blanca, empieza a molestar a Heidi y al otro cantante, el que trae un sombrero como de, 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 de vaquero. Entonces como que los empieza a molestar. Y ahí estamos viendo, ahí está como que molestando a, a, a la gente. O sea, a eso se metió. Y entonces empieza a molestar a este. Yo no sé si andaba borracho. Y Heidi pues le pega porque le, le empezó a pegar en la cabeza. Y este le agarra su parte íntima y le empieza a golpear, chicos. Vean nomás. Vean nomás qué loco se puso este hombre. Así como lo, 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 lo ven, de repente pasó y ahí todo el mundo se fue a la trifulca. En verdad, o sea, yo no conocía a Heidi o Heidi, yo no la conocía, pero ya me, ya me informé, ella es nieta de Pedro Infante y de repente pasó toda esta situación. Porque vimos que este hombre le toca la parte íntima y ella reacciona y se le va, y este se le va como bestia. Yo no sé si andaba drogado, si andaba tomado, yo no sé, pero al un verdadero desmane. ¿Qué pasó después? Bueno, en sus redes sociales, Heidi o Heidi subió este comunicado que dice así: ¿Cómo es que una mujer se puede sentir culpable de una agresión? Pues sí, quiero agradecer las muestras de apoyo de toda la gente, amigos, fans conocidos, gente simplemente que sabe que fui agredida bajamente por este sujeto llamado Gian López Semanat. Subo el video tomado por una mujer del público. Y aún viendo víctima, y aún siendo víctima de este hombre los policías lo soltaron. O sea, imagínense, aparte, a ver, teniendo tantos testigos que seguramente dijeron lo que había pasado de que este hombre se paró y le tocó y le agredió. O sea, aún así, con todos los testigos de por medio, lo dejaron libre. Imagínense nomás. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vamos a permitir a las mujeres este tipo de situación? Eh, ser cantante o líder de un grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos, pero no se vale que es esto que ocurrió. A toda la gente que me ha apoyado con mensajes, con amor, desde el amor, mil gracias. Me falta el aire para decir basta. Aquí es al revés. Al hombre, símbolo de sexy por su color, las mujeres lo, lo, los halagamos, y al misógino me golpeé de esta forma, de esta forma tan brutal. Créanme, en mi vida había tenido una experiencia como esa, sin palabras y te sientes sola, pero los tengo a ustedes, mujeres, las necesito. Ahí está Heidi Infante, quien eh, pues, da este comunicado, y es muy lamentable ver que seguramente al tras eh, haber llegado la policía y el preguntar qué pasó, y que seguramente todos, tanto el grupo como público, explicaron que este hombre fue el, el, el que causó todo esto, no le hicieron absolutamente nada, o sea, lo dejaron salir, querido público. Lo dejaron ir como si nada hubiera pasado. O sea, ¿en qué mundo, en qué país vivimos? Lo digo una vez más, o sea, y siempre lo voy a decir, ¿en qué país vivimos? No es posible que ahora no resulte que, 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 que la víctima tenga que vivir con miedo porque no hay quien la proteja. O sea, ¿dónde están las autoridades? En verdad, aquí yo creo que tenemos que hacer una presión mediática, eso sí lo creo, porque las imágenes fueron muy claras. O sea, él se subió al escenario. Él estuvo ahí como dando órdenes, como haciéndose el payaso, empezó a molestar a, a Heidi y al otro muchacho y al final del día, este, cuando este, él la toca, ella como que de que, señor, no me toque, y este se lava algo y le toca su parte íntima. Entonces, híjole, fue una actuación bien, este, bien desagradable. Yo sí me uno a Heidi Infante, en verdad, este programa está con ella porque ahí están las imágenes, querido público. O sea, aquí no se trata de que ella... Este, ay, voy a hablar y decir para hacerme famosa. No, ella estaba trabajando, estaba cantando, estaba dando su show y de repente vean esta situación tan lamentable que pasó. No, lo, no, no puede ser posible, en verdad, si sí es muy indignante. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Mari Franz: No existe la justicia en México, qué pena, Talita. Y luego dicen: ¿por qué no denuncian para que vean a plena vista y valió que eso no puede ser? Eso es lo indignante. O sea, que aparte por testigos no pararon y aún así las autoridades lo dejaron libre. Elisa Larcón, muy malas autoridades, ¿dónde está? ¿Quién nos va a defender? Exacto, Eli Cáceres, es normal, ya ni se sorprende uno, pues sí Eli, tienes toda la razón. Ay no, que me da mucho coraje. Soy Di, es una falta de respeto lo que este hombre le hizo a la señorita o señora, y de Infante, no se vale, este deberían llevárselo preso. Soy Di, Maris y Besos, hermosa. Mila, mila, desgraciadamente en México tienen que ir casi muerta o bien muerta para que te hagan caso las autoridades, también es cierto. No hay ley que nos proteja, triste pero cierto. Ana, mi ahorita Matamoros, ¿y quién es esa? Pues no importa si es famosa o no es famosa ahorita, o sea, no no, no hay que desvirtuar, por favor, este, la, la situación. Aquí se trata de una mujer que fue agredida, o sea, aquí no caben los chistes ni los malos comentarios de, ¿y esa quién es? O sea, vale gorro si es famosa o no es famosa. Es una mujer que vivió una situación, por favor, o sea, hay que ser empáticos y más viniendo de una mujer hacia otra mujer. Yuri Girón, qué horror que las mujeres le vamos a pasar la justicia y no hacer nada. Exactamente. Ma, Sandra Murcia dice: Ese tipo de desgraciado, qué horror. Eh, eh, Alma Pérez, horrible. Después critican que por qué los artistas después no permiten que se les acerquen. Pues sí, también buen punto. Totalmente de acuerdo. Acá las tortas, no creo que les guste que les hagan eso a sus hijas o hermanas, porque madre se ve que no tienen. Exactamente. Eh, bueno. Eh, Mira, María Magda, María Magda Contreras, ¿cómo que quién es esa mujer? Es una mujer agredida. Gracias, María Magda. Exactamente, ¿no? No es el punto si es famosa o no. Es una mujer que acaba de vivir una situación así tan lamentable. Gracias, hermosa. Ese es el punto. Muy bien. Esos son los comentarios que aportan. Siempre lo mismo con las autoridades. Dice Verónica Ramírez Abundis. Ay, no, Dios mío, qué horror. Qué horror. Esto, esto ayer que lo estaba viendo sí me impactó mucho. Me impactó bastante. Entonces, bueno, pues ojalá, ojalá y y si hay una autoridad que retome el caso y mande este, porque ahí está el nombre. A ver, Rubén, ¿me puedes poner el comunicado, por favor, para repetirlo? Por si alguien lo, 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 lo conoce, el nombre es Gian López Semanat. Gian López Semanat, que dicen que era, que ahí andaba en el evento. Pues quién, quién este, quién sabe qué, quién sea, pero pues todo el peso de la ley. Oigan chicos y bueno vamos a cambiar de tema porque ese tema sí me puso como muy ay, muy muy este muy enojado pero eh, vámonos con ahora con otra situación que pasó que está muy polarizado porque hay gente que dice qué bueno que le pegaron qué bueno que se lo hicieron porque es bien grosero hay otra gente que dice pues con violencia no se gana nada no y ahí es como que cada quien su punto de vista el conductor Adrián Marcelo quien ha estado en medio de la polémica porque dio unos comentarios con Carla Panini en donde se burlaba de la gente con peso, ¿no? Obviamente todo mundo se le fue encima, mucha gente lo criticó, mucha gente se este lo le, le, porque sí fueron comentarios pues muy fuertes, ¿no? Hay que decirlo y muy desatinados. Entonces, mucha gente lo criticó a Adrián Marcelo y fue una una situación en Twitter en donde le decían y él contestaba y vía acá y acá, ¿no? Fuerte pues de repente estaba viendo que Adrián Marcelo, ya ven que sacó una entrevista con el señor Julio César Chávez, que, que muy padre la entrevista, la verdad, pues sacó una entrevista con Julio César Chávez, ahí este, estuvieron platicando y todo, pero como que después se fue un evento eh, de la triple A, como que lo que yo entendí o el contexto que yo entendí es que eh, se fue a, a un evento de la triple A, donde pues obviamente había luchadores y todo, y Adrián estaba ahí como con la gente haciendo sondeos y todo de repente, querido público, se pone con un luchador y se ponen, vean nomás, las cosas se pusieron, se empezaron a pico, yo creí que era broma, dije, Ay, Adrián Marcelo está jugando, porque él es muy, pues de repente vean nomás cómo el luchador le pega, Adrián Marcelo se desconcierta, no le sigue, porque obviamente, pues, a lo mejor no es tan bueno para los golpes, o para, o, pero vean nomás la cara de enojado, desencajado de Adrián, está enojado, y agarra la cerveza y la avienta, y se empiezan a aventar, y se empiezan a ir ahí, este, a darse con todo, ¿No? Ahí ya los, los, los separaron, pero sí se fue. Yo dije, está jugando. O sea, yo, la verdad, lo primero que yo pensé es, dije, están jugando. O sea, están aquí nada más haciendo show para las plataformas de Adrián Marcelo. Yo pensé, pero pues no, Adrián Marcelo en Twitter, obviamente, porque todo el mundo le empezó a poner, qué bueno, qué te pasó por andarte riendo de las personas, es lo que te ganas. La gente le empezaron a poner cosas bien fuertes a Adrián Marcelo, que yo público la verdad. Entonces, de repente, este, vean lo que puso en Twitter Adrián Marcelo. O sea, ahí es cuando dije: a lo mejor no fue tan en broma, porque pone, les voy a ser sincero, no, me duelen mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo des desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas. No creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van. Miren, lo, lo voy, yo les voy a mostrar mi postura ante esta situación. Obviamente, sí, la, la, la violencia genera violencia, pero a ver. Adrián Marcelo, al momento de dar estos comentarios, no puedes culpar a la gente que toma una reacción, una actitud ante algo que estás diciendo. Adrián Marcelo es una persona muy pública y a mí me cae bien, ¿eh? O sea, yo ni voy a andar más haciendo el que yo ya lo entrevisté a mi canal de YouTube hace tiempo. A mí es un chavo que me cae muy bien, él tiene su estilo y su manera de ser. Pero sí si hay que decirlo literal: si estás metiéndote, con en este caso que fue con las personas de peso, no puedes culpar a la gente que se te vayan encima. Sí, o sea, para tu conveniencia, violencia no genera violencia, pues, pues, a ver, pues entonces tampoco hubieras empezado tú con esos comentarios con violentos, es la, la realidad, porque hubo gente que se sintió muy mal, hay gente que el tema del peso, este, los pone muy mal, entonces, ok, se respeta, es tu punto de vista, tú así piensas, está bien, yo por eso ni, está bien, pero no, igual fue con la señora Chapoy, está bien, ustedes quieren ir por la vida insultando a la gente con peso perfecto nomás no se estén quejando de las consecuencias que tengan sus sus, sus, sus o las repercusiones que tengan sus comentarios o sea es a lo que voy te buscaste una madrina pues ni modo eso es lo que causaste con tus comentarios que repito todos somos libres de decir lo que queramos y sí. nomás las consecuencias pues hay que, hay que hacernos cargo de las consecuencias entonces esto fue lo que pasó eso pasa chicos cuando no hay un respeto eso pasa porque qué pasa a ver él dice un comentario que, bueno, él se justifica diciendo, es que yo así lo pienso, es que yo así lo creo y es mi manera de pensar. Y soy el primero en, 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 en apoyar eso. Tú puedes decir lo que quieras. No más. Que así como se, como, como como tú abriste esa caja de Pandora, oye, a la gente que lastimaste tiene todo derecho a reaccionar. Discúlpenme. Y yo no estoy a favor de la de la de de de, de, de que si sí, estoy de acuerdo eso de la violencia que genera la violencia pero ni modo también la gente tiene su corazón la gente no tiene aquí a tole, la gente aquí tiene sangre y la gente siente y son reacciones ahora a, a, a algo que él provocó entonces si todavía alguien más por sus pantalones va y anda y golpea ahí sí digo espérate cálmate pues qué culpa tenemos los demás de tu mal genio pero si una persona está reaccionando ante un comentario de otra persona es eso una reacción pero, y miren que me cae muy bien, Andrea Marcelo. La verdad, yo se los digo, a mí me cae súper bien. No más que en ese tema, creo que, pues sí, se equivocó y está pagando las consecuencias de sus actos. Ahora, Andrea Marcelo hizo un video hablándole a la AAA, dirigiéndose a ellos para que le resuelvan. Pues ahí sí yo digo, papito, pues es que tú también. O sea, toda la gente que, que se quejó de todo lo que dijiste, tampoco le diste la cara o fuiste muy grosero. Entonces pues vamos a ver el comentario de Marcelo que hizo. Putazo. Eso lo quiero hacer esta historia y voy a robar a la triple A y específicamente le pregunto a Dorian si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado, porque si yo no veo pedo los siguientes días esta misma semana presento una demanda y y sencillo. Hay muchos elementos, ahí se ve claramente lo que hace. Hay muchos elementos como para que proceda. Y nada más exige una explicación y qué va a pasar, al menos quiero escuchar de, de parte del director de la AAA una explicación de qué carajos pasó con ese señor. Yo con esto lanzo la pregunta al aire. ¿Qué será? Campaña planeada para que eh, la gente ya no como que para que la gente diga, qué bueno, ya tuvo su, su merecido Adrián Marcelo y ya dejarlo en paz por lo que dijo los comentarios, los, los comentarios gordofóbicos, o sí pasó. Y ahora que pues está, ahora sí, pues, está llorando cuando, pues, o sea, cuando le hice cuando o sea, le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Ahí yo lo dejo. Esas dos este, hipótesis yo las dejo ahí que yo publico. Estrategia para que ya lo dejen de molestar y la gente ya diga, qué bueno que le dieron su merecido y ya como ya le bajen a, 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 a los comentarios en contra de Marcelo por los comentarios que hizo con Panini, o número, porque hasta eso, y lo tengo que decir, ¿eh? hasta la Panini se vio más, este, más, este empática contestando ante los comentarios, ¿eh? ella habló mucho de que no, buscará aquí, o sea, todavía la Panini fue más mesurada que la de Marcelo, o número dos, si fue verdad y ahora anda llorando cuando se la hacen ahí, ¿eh? entonces... Este, hay una parte de mí que, que dice que es planeado, que hay, un, que, cier, que hay un cierto planeamiento en esto. Pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Querido. Oigan, y bueno, pues vamos a cambiar de tema porque la vida sigue y hay mucho chisme que dar. Y fíjense que eh, yo ya no estoy entendiendo en verdad, yo no estoy entendiendo. Eh, yo les voy a decir una cosa. Sí puedo entender... O, o si sí puedo aceptar, o si sí puedo comprender que hay parejas que pueden separarse en una buena forma. Si las hay, porque, a ver, pues sí, o sea, yo tengo, conozco matrimonios que conviven y, y fueron Y sí, ¿no? O sea, y que hubo un procedimiento y que hubo, y que tuvo que, pero tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ese punto, ¿no? De poderse llevar bien. Yo hasta el sol, yo no conozco a personas que se separan, este, porque... Eh, o sea, que aún queriéndose se separan o, o porque todo iba perfecto, se o sea, a mí no, o sea, a mí no me queda muy claro. Para mí eso no es lógico, porque si, si según tú quieres una persona y todavía quieren estar juntos y todavía se aman, pues, pues, ¿por qué no siguen juntos? O sea, cuando alguien se separa es porque algo pasó, chicos. Lo que, y como lo, y a lo mejor no, no, puede ser simplemente hasta el que te dejé de querer. Pero cuando dejas de querer a alguien, entonces es porque pues ya quieres poner un distanciamiento y a lo mejor no lo vas a odiar pero pues pues hay un distanciamiento y cada quien en su casa y aunque haya hijos de por medio pues yo veré a mis hijos y conviviré con mis hijos y los días que nos toque juntos verlos nos veremos pero a mí, se me hace como, a mí se me hace muy ridículo la verdad y obviamente si sí, lo sigo pensando y lo seguiré pensando lo dije desde el día de uno día uno, creo que pasaron cosas fuertes entre Andrea Legarreta y Erik Rubin pero no lo van a decir porque todavía siguen cuidando la lana y están cuidando sus contratos y quieren seguir dando una imagen de bonita familia para que no se les vaya la lana, que también está bien, no lo critico, pues también digo, güey, pues si ya no hay nada, pues si tenemos por ahí contratos de dinero fuertes, pues hay que cuidarlos, pues, el, pues está bien, o sea, en ese aspecto está bien, nomás que me cae muy gorda la hipocresía y el querer subestimar nuestra inteligencia. Y lo peor de todo es que hay gente que sí les cree, que hay gente que les cree que hay que hermosos, que padre llegar a ese punto, para mí no se puede. Entonces, bueno, pues. Ahora también tengo otra teoría de ese tema. Entonces, que yo creo que esto podría ser una campaña el su disque separación porque a ver, ahora o nos separamos pero no nos divorciamos, o sea, también qué tóxico está eso, discúlpenme, qué cosa tan tóxica. O sea, sí te quiero lejos, pero no, no, no me quiero divorciar, pero es que y si están en tan buenos términos, un divorcio no tendría por qué afectar, no tendría por qué venirles a afectar, o sea, si están en tan buenos términos como dicen ellos, oye, hacemos el divorcio, tú te quedas con, él? digo, si tan en paz están como dicen ellos, ¿verdad? Este, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, pues, ¿tal no estamos llevando bien lo no podemos arreglar platicando? Pero no. O sea, a mí se me hace muy tóxico una, una pareja de casados que dicen que se separan y no se digo, A mí, porque pues, digo que es que qué trae en la cabeza, no sé. A mí se me hace muy enfermo eso. Pero bueno, de repente, ¿qué pasa? Que a lo mejor todo esto es un show para algún proyecto que vayan a hacer juntos. Y para tener, o sea, y perdón, pero no, o sea, yo a mí no me asustaría o no me sorprendería que algunos porque los famosos son capaces de todo por tener dinero, o sea, es una realidad. Entonces, vean nomás este video que subió este fin de semana Eric Rubín en la foto del papá de Eric Rubín con las niñas de Andrea y bien, o sea, como una familia normal. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están mintiendo a la gente para ustedes obtener un beneficio económico. ¿Cuál es la situación? O sea, eso sería algo ahí sí, perdón, pero qué poca abuela que estén utilizando al público con este cuento, sabiendo que el público y sobre todo el público mexicano que muchos todavía creen en el matrimonio, que los han seguido, que los han apoyado y que nos están mintiendo para ellos en algún proyecto con, que traigan entre manos y que con esto hacer publicidad, obtener un beneficio, beneficio económico y, y inventar esto para tener más rating se me hace bien bajo. ¿Y por qué lo digo? Vean nomás este video donde están en el cumpleaños del papá de Erick Rubin, toda la familia. mira vamos a ver. ¡Opa! ¡Nocente! ¡Nocente! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Opa! ¡Nocente! ¡Nocente! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Yo ya no sé, o sea, yo... Digo, Andrea Garreta, pues sabemos que siempre ha sido una mujer que se muestra de una manera ante las cámaras, este y realmente es otra, pero pues yo creo que esto ya. O sea, ya eh, ojalá y no sea por obviamente ya más hacer el caldo más gordo, algún proyecto que estén planeando y por traer rating. Ojalá y no sea así. No dice Numi Marzo, ah, todos quieren facturar como la Shaq, pero nadie le va a ganar. Pues, pero al menos Shakira ya lo mandó a la fregada, o sea, Shakira fue sincera, querido público, o sea, esto no, 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 ni tantito es esto como lo de Shakira, Shakira fue, tuvo pantalones, Shakira fue honesta, dijo, ya no a la fregada, me puso el cuerno, se va, o sea, no lo quiero aquí ni a su mamá, y pone a la bruja, o sea, hay una sinceridad, pero el querer todavía levantar una imagen, híjole, no sé este se me hace muy de muy mal gusto y sí lo creo lo peor del caso es que sí lo creo o sea a mí este, este numerito de que la separación y que ya no están juntos y yo no la creo la verdad pero bueno hay cada quien oigan vámonos ahora eh, con el señor Pepe Aguilar que Pepe Aguilar pues ya sabemos que el señor no es como tan no le gusta ser tan agradable <laughs> ni con la prensa ni con el público Vean nomás lo que es ser un pelado grosero, de verdad. Y perdón que lo diga así, pero no hay otras palabras para describir a ese señor, que es un pelado. Vean cómo cerró su concierto, mentándole la madre a la gente del público. O sea, ni Ana Gabriel quedó tan mal. Cheque nomás esta situación. Ay, Dios mío, ¿qué le pasa a los artistas? Un chiflido recordatorio para todos los haters. Vamos a romper el récord Guinness del chiflido mexicano que aquí no nos sanciona la FIFA ese recordatorio tan hermoso que tenemos en México para ya saben quién a las tres vamos a hacer ese chiflido ok ese chiflido va para todos los haters estamos de acuerdo o no a la una a las dos y a las tres Más parejitos, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Con todo respeto, ¿eh? Es muy evidente que a Don Pepe Aguilar le molesta, le duele que tenga haters. Señor, ¿cómo va a tener? ¿Cómo la va a tener hater si es un señor muy grosero? Es un señor que la prensa la atiende mal, es un señor. Que al público lo atiende mal. El otro día, no se acuerdan hace tiempo que sacamos un video de él. No estaba en un concierto y, un, y el público le estaba pidiendo una canción. No sé cuál, no estaban, ¡ay, tal canción! Y, y el grosero, ¿saben qué dijo? Ustedes no me van a venir a decir a mí qué canción cantar en mi concierta. ¿Cómo? O sea, si yo viera que el público se lo estaba pidiendo de manera fea, con groserías, bueno, el señor tiene derecho a defenderse, porque como artista tiene derecho a defenderse, no tiene por qué aguantar. Malos comentarios, pero el público se lo estaba pidiendo tan bien, tan lindos, tan, tan personas que pagaron un boleto para ir a escucharlo cantar y querían escuchar la canción. Y ese señor les contestó de una manera tan petulante, tan grosera. O sea, yo no entiendo en verdad. Ojalá y Ángel Aguilar no le copie eso a su papá, porque se los juro que, o sea, yo creo que como relacionista público, Don Pepe Aguilar sería el peor relacionista público no sabe atender a la gente, no, no, no tiene humildad, es un señor, imagínense, y los papás que eran tan lindos, Doña Flor Silvestre y Don Antonio, que eran unos verdaderos panes, donde gente humilde, sencillo, los queríamos del pueblo, y este mucha este señor, ojalá y los hijos no le aprendan eso, porque en verdad, si es una, este, si es una verdadera pena, cómo es posible que todavía que hacen, le hacen a él el favor, porque a él le hacen el favor, eh, porque partistas hay muchos buenos artistas, ¿no? El señor no es el único. Pero pues todavía que le hacen el favor de ir a comprar un boleto, ir a sentarse, a escucharlo y tolerarlo horas, todavía se pone a mentarles la madre. Dígame en qué, en, qué, en qué estamos, querido público. Y el público nunca ha sido grosero con él, el público nunca le ha pedido las cosas mal. Así que yo creo que no, no, no se merece la gente este, esta situación. Pero bueno, también lo tengo que decir, hay cierto público que tiene la culpa. Porque a pesar porque pareciera que les gusta que los traten mal, porque los tratan mal ya están pagando. También la culpa no es del indio, sino de quien lo hace compadre, es una realidad. Pero bueno, ahí está la situación cuando Pepe Aguilar que se me hizo. Mira, dice Berna Costa Ruiz, acá en Zacatecas no lo quieren. El hermano de una amiga trabajó en el rancho del Soyate y todos son iguales, tanto Doña Flor. Como Don Antonio eran muy déspotas con los trabajadores de ellos. Talita, ya cuando fui, yo cuando fui a ver a Jenny Rivera, un palenque en Nuevo León, le gritamos, mis amigas y yo, una canción y nos cantó un pedacito. Súper buena onda, Jenny, la extraño. Luego dice por acá, eh, Mónica Suárez, totalmente de acuerdo, es un patán y se cree que es el único en su género. Eh, Edith Guzmán, no fue a sus seguidores, fue a sus detractores. No, eh, lo, que yo, lo que yo entendí fue que. Él, o sea, él no tuvo que haber sacado el comentario. Y lo que yo entendí fue como está enojado porque por ahí se echaba unos comentarios que a la gente, o sea, comentarios pesados, la gente decía, ¡buh! Pero porque él echaba comentarios negativos. Es como Ana Gabriel, pues, ¿para qué anda hablando de política y por eso la bucharon? O sea, señor, dedíquese a cantar y ya, punto. Pero bueno. Luego se quejan de que no van a sus conciertos. Exacto, Luna Morel. Ay, Dios mío, pues esto en el mundo de la farándula, querido público. ¿Cómo ven? Oigan, este sábado ya es el taller, crea tu canal y vuélvete youtuber. Ya todavía queda un lugar si lo quiera tomar. Este, inscríbase, a 55 40 18 -07 19. Este, ya lo saben, ahí nos esperamos este sábado. A todos los que ya se, los que ya se inscribieron. Hoy en la tarde hago el chat para agregarlos y darles las explicaciones de cómo va a estar la cosa, querido público. Así que nos vemos este sábado para dar a conocer todo lo que se va a dar, llevar a cabo. Va a estar increíble, lo único que les digo es una vibra tan padre, una energía tan chida. Les va a encantar, van a aprender a monetizar. Empiecen, ahora sí que ustedes en Shakira, prepárense porque van a empezar a facturar, ¿eh? facturar muy bien. Así que ahí nos vemos este sábado 11 de marzo. Hoy en la tarde creo el chat, el grupo con los inscritos para decirles cómo va a estar la cosa. Y llegó la fecha este sábado 11 de marzo, todavía queda un lugar el que quiera, todavía podemos meter a alguien, así que, este, pues ahí los vemos, ¿no? muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros y también recordarles que en la plataforma ya está la entrevista con Adriana Rivera Melo Gastán está buenísima fíjense, ella lo dice, me acusaron de andar con un hombre casado, fue o no fue no se lo pueden perder, está la entrevista con Adrianita que está padrísima, su paso por la botana, eh, que Matutino Express, híjole, tuvo por ahí unas diferencias, no, estuvo buenísimo véanla, véanla por favor para que no se la pierdan y ahí nos vemos este, en la entrevista con Adriana Rivera Melo por el Niche TV. Y bueno, chicos, yo tengo que cortar señal con Facebook en este momento. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Mañana más información, si ustedes me, Dios me lo permiten, aquí en mi chismecito. Me quedo un ratito más con YouTube y Spotify. Gracias, mis Facebookeros hermosos. Dios me los bendiga, gracias por su buena vibra y gracias por siempre estar al pendiente de mí. Los quiero mucho y nos vemos el día de mañana. Amigos del YouTube, solamente para recordarles que hay unas botanas deliciosas que ustedes no pueden dejar pasar y son mis amigos de Your Nuts. Así como lo escuchan, Your Nuts tiene grandes, grandes botanas para ti que te van a encantar. Son cinco presentaciones, son unas nueces espectaculares con diferentes sabores. Está la Glazed Donut, está la jalapeño Chiso, está Chiso también, Dill Pickle y está Sweet Chiraz. Así que ya lo sabes. Por favor, eh, adquiéralos, ahí, agrégalos en sus redes sociales, escríbenos y en verdad disfruta. Te van a hacer quedar bien con tu familia, con tus invitados de la tarde y además los puedes agregar a tus recetas y le dan un sabor espectacular. Amo a Your Nuts. Y como siempre, Your Nuts aquí en mi chinecito y te invito a que los tengas para que disfrutes de todo el sabor y además de una manera sana porque no te afectan absolutamente en nada en tu salud. Así que Your Nuts está con nosotros. Y también, amigos, yo... Este, ay, el otro día traía, este fin de semana traía yo una un antojo de una paleta de yogur con fresa, pero de la que, ten, que tenga fresa natural, o sea, del pedazo de fresa yogur natural, pues nada más con mis amigos de la Michoacana Premium, porque me encanta que tienen las mejores aguas frescas, tienen frutas este, cócteles de fruta con chamoy con yogur, tienen este esquites con chile, queso limón, tienen todo lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres, la amplia variedad de paletas son maravillosas y con los ingredientes más premium, eh, síguelos en sus redes sociales para que vean todo lo que tienen para ti y en verdad no sabes, Dani Premium está muy este, contento de ofrecerles a ustedes todo lo más rico y todo lo más delicioso con la Michoacana Premium. No se confundan, recuerde, casi 80 sucursales en Estados Unidos es la Michoacana Premium, porque si no es Premium, pues no es Michoacana, querido público. Así que ya lo saben. Oigan, y yo estoy feliz porque realmente me veo de 15. Ay, sí. No, sí me veo, sí, la verdad, sí, sí, este, me veo bien chavito gracias a mis amigos de Dentelodonto, para que, como siempre, la doctora Sally de la Rosa me ofreció el mejor tratamiento para mí, así que ya lo sabes, ella tiene todo, todo lo que tú necesitas para verte más joven, rellenos de ácido hialurónico, tiene, este, procedimientos de vanguardia, boxina butolínica. en verdad, ella está en todas partes de la República Mexicana, porque le ha ido tan bien que todos lados la pierna la doctora Sally de la Rosa ¿eh? es, ella es, ella es certificada, ella es estudiada de todo esto, saca una cita al 833-157-4353. Cuando anda en la Ciudad de México, ella está ahí en avenida Mazarik 101 eh, Piso 14. Haz tu cita y pero escríbele, oiga, cuando viene a Veracruz, oiga, cuando viene a, a, a Guadalajara, y en verdad anda por toda la República porque en verdad es la experta, la mera, mera petatera, la mera, mera petatera, la doctora Sale de la Rosa con Antel odonto ah, miren, te habla los productos en tu cara, todo es de la mejor marca. Todo está maravilloso. Me encanta, me encanta ir a visitarla. Y aparte, te la pasas muy bien porque su equipo y son maravillosos. Así que ya lo saben, Dentel o de dónde está. Y ahora sí yo me despido, querido público. Gracias. Nos vemos. Gracias. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y mañana más información si ustedes, si Dios me lo permiten, Que tengan un excelente lunes. Buen inicio de semana.